¿Qué tal amigos de Cristianos al Día? El nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, se sometió a un ritual indígena con el fin de que poderes naturales le acompañen al asumir su nuevo mandato. Este ritual tuvo lugar el pasado sábado 6 de agosto en una ceremonia con el fin de tomar posesión espiritual. El ritual indígena se realiza para supuestamente otorgarle limpieza de poder y transmitirle la sabiduría de poderes especiales según las creencias de esta comunidad. En el mismo, una niña tuvo unas palabras conforme al ritual. Que este mensaje de luz y verdad se esparza por tus venas, por tu corazón y se conviertan en actos de perdón. ¿Cuál es la creencia de esta comunidad con la que el nuevo presidente de Colombia tuvo un ritual? Según Wikipedia, los Aruaco creen la existencia de un creador y gran padre, Kaku Serancua, representado en el sol, del cual provinieron los primeros dioses y seres materiales, otros padres como los nevados y otras madres como la tierra y la luna. Consideran a la sierra como el corazón del mundo, desde el cual se originó en las diferentes piedras. En esta comunidad, los líderes espirituales se denominan mamos. Un mamo tiene la responsabilidad de mantener el orden natural del mundo por medio de canciones, meditación y ofrendas rituales. Ya veníamos de la Sierra Nevada, hicimos allí una actividad que tiene que ver con la posesión de un presidente por parte de su propio pueblo, de la base misma de la sociedad, de sus comunidades, de su diversidad. Se va a subir, Atari. Aquí va a comenzar un gobierno que esperamos. Esta no es la primera vez que Petro se somete a estos rituales. Años atrás también hizo lo mismo. Al ver a la ahora presidente de Colombia participando de estos rituales paganos, es inevitable preguntarse cuál será el futuro que le espera a Colombia con un presidente que eligió no levantar su mirada hacia el verdadero Dios, sino que decidió someterse a estos rituales. Siendo Colombia uno de los países de América Latina con mayor cantidad de cristianos, hoy tienen un presidente que ha decidido tomar otro camino, buscando otras representaciones de deidades. Cabe decir que el nuevo presidente de Chile, Boric, también se sometió a rituales parecidos. Uno se pregunta, ¿por qué será que estos presidentes socialistas tienen tendencia a participar de este tipo de rituales?